O sea, como solo con tu van a me la gastar el mundo. Bon, o ti mwen fika chè deyo nan kam chè deyo, fò chè chè pou deyo nan kam. Chè chè rè chè dwa chè, bak pou pou la nan el. Bob do, a ou konen nou tanwe se chè chè deyo akmen nan ya chè nan kam. Ou nou nan chè nan kam, nan chè chè nan nan do, bo bak pou nan kam, nan kam kari. Kade mse, kade, sonan an kawe la, moun api mal kebe mye yon kibye nek pap. Ou gen kob la nan moun ek ama isen la cheman jade, yon ek ame zini nan cheman jade 70, yon ek 250 nek pap. Estamos en lo que es la cortina hidrológica, donde, bueno, se retiene agua para el abastecimiento de agua potable en Ciudad Acuña, Coahuila. Vemos que los humanos migrantes, principalmente de nacionalidad haitiana, están utilizando este cruce, esta cortina, para llegar hacia Estados Unidos. Autoridades migratorias los han retenido en las orillas del río Bravo, por lo que los migrantes pues han conformado este pequeño campamento. Este grupo de migrantes nos comentaban de aproximadamente 400 migrantes que llegaron el día de ayer a Acuña y que se espera continúen llegando aún más. Pues bueno, están pues acampando y pues, como ustedes los pueden ver, ellos pues están regresando al lado mexicano desde el día de ayer por la tarde. Regresan, compran algunos artículos, comida, y nuevamente vuelven a regresar al territorio norteamericano, donde bueno, las autoridades han tomado la decisión de simplemente retenerlos a orilla del río Bravo, sin iniciar ningún proceso migratorio. Como ustedes pueden ver, bueno, pues van, compran artículos, regresan al lado norteamericano a espera de nuevas instrucciones de las autoridades norteamericanas.